Agintariok, adiskideok, egunon denori. Jardunaldi honen izenburua teknologia eta berrikuntza Euskadin da. Eta Innobasqueko presidente gisa berrikuntzaz hitz egitea dagokit. Nola garatu den RIS hiru estrategia Euskadin? Zein diren bere emaitzak? Zein diren berrikuntzan dauden joerak? Zein diren urrengo erronkak Euskadirentzat? Y aunque pueda sonar protocolario, sí tengo que agradecer a Jakiunde y a la Universidad Mondragón el que nos den la oportunidad de poder, quizás no solo abrir, sino también enmarcar esta jornada y puede, repito, puede ser protocolario, pero lo digo de todo corazón. El título de la jornada, Tecnología e innovación en Euskadi, no voy a hablar de tecnología, voy a hablar muy poco de tecnología. Y voy a hablar si el catarro me lo permite. Y también espero no consumir los 60 minutos asignados para que no salgáis corriendo. Creo importante iniciar esta jornada exponiendo dónde se enmarca, o quizás también dónde se debe enmarcar la tecnología en Euskadi. Y, por tanto, voy a hablar sobre todo de la estrategia RIS3 en Euskadi. ¿Por qué es importante esta estrategia para el país? ¿Cuál ha sido su desarrollo? ¿Cuál ha sido su evolución? ¿Cuáles son los elementos que consideramos que son diferenciales de esa estrategia? Y también, de cuáles han sido sus resultados, cómo estamos hoy después de una serie de años de desarrollo de la estrategia RIS3. Pero luego también daré una pincelada de las tendencias que desde el trabajo de prospectiva que hacemos en Innobasque podemos estar detectando, las grandes tendencias en innovación. De tal manera que en base a lo que hemos alcanzado y también en base a esas tendencias, plantear cuáles entendemos que pueden ser los siguientes desafíos a los cuales Euskadi se debe enfrentar y debe resolver. Así que empiezo. ¿Por qué es importante una estrategia de especialización inteligente? Solamente dejarme dar algunos datos, un poco espectaculares, pero yo creo que permiten enmarcar el porqué de esa importancia. China es ya una superpotencia ni más de. Ahí veis en la gráfica cómo ha superado ya en este momento en su gasto de I+D a Europa y su tendencia es de aproximarse al gasto en I+D que está realizando Estados Unidos. Yo creo que es un ejemplo de cómo se pasa en un país de una innovación por imitación a una innovación propia y creando un entorno cultural, empresarial, financiero y también regulatorio favorable para que se den esos procesos de innovación. Esta gráfica indica el número de titulados en ciencia y en ingeniería que produce cada una de las grandes regiones mundiales, China, Estados Unidos, Europa, etc. Yo creo que hay poco que decir. El crecimiento del número de titulados en China es espectacular, en Estados Unidos también está creciendo, incluso en Europa, son gráficas que llegan hasta el 2014, se aprecia una cierta disminución del número de titulados. Y quizá esta gráfica también merece otra observación,
que en algún momento de mi intervención también voy a comentar, y es que se va a producir una competencia por el talento a nivel mundial. O se está produciendo una competencia por el talento a nivel mundial. Y además estos países tienen una grandísima capacidad de inversión y un grandísimo volumen de mercado. Dos gráficas aparecen ahí. Una es la inversión que se está haciendo en robótica industrial en China y en Estados Unidos. Y la segunda es la cantidad de compras realizadas por medios digitales y que indica, bueno, pues el tamaño tremendo del mercado con el que estas potencias en este momento están trabajando y con la potencia inversora que estas potencias están teniendo. Por lo tanto, pues claro que es importante una estrategia de especialización inteligente para Euskadi, porque es necesario, como pone en la pantalla, es necesario adoptar un enfoque estratégico y participativo en el desarrollo económico de Euskadi. No podemos competir frente a estas potencias en su mismo terreno de juego. Por capacidad inversora, por capacidades tecnológicas, por demografía, por mercados, incluso por regulación, no podemos competir en su mismo terreno de juego. Entonces, la clave es ser excelentes. Ser excelentes pues allá donde tengamos capacidades actuales y capacidad de desarrollar futuras capacidades. Y de ahí el término SMART, que aparece en el acrónimo RIS3. Y deberemos pues asegurar que invertimos de forma coherente, basados en nuestras capacidades propias, no solo para mejorar, sino también para encontrar nichos de oportunidad y poder emprender sobre esos nichos, sin hacer lo que otros hacen, sino hacer porque tiene nuestro sentido para nosotros, y pensando en grande, globalmente, y sin complejos de ser pequeños. Y bueno, creo que lo repito más veces en mi intervención, pero esto tampoco es nuevo en Euskadi. Yo creo que tenemos dos ejemplos, por poner algunos, que son el sector aeronáutico y el sector eólico, que son ejemplos de cómo, partiendo de experiencias pasadas en capacidad de mecanizado, en diseño mecánico, en sistemas eléctricos o en electrónica de potencia, bueno, pues hemos sido capaces de generar nuevos negocios y de generar también nuevas capacidades. Me gustaría también resaltar dos características que yo creo que tiene nuestra estrategia de especialización inteligente. La primera es la participación. La frase que aparece en la pantalla la utilizó un consejero del Gobierno vasco en la época en la que se estaba diseñando y arrancando el PCTI 2020. Y es que realmente es una estrategia participativa. Es una estrategia a nivel de gobierno multidepartamental, es multiinstitucional, participan los tres territorios a través de sus tres diputaciones, y además incorpora a agentes del mundo educativo, a agentes empresariales y a agentes sociales. Luego, yo sí quiero poner en valor que la participación es una característica claramente diferencial de cómo estamos haciendo las cosas en Euskadi. Y la segunda característica, a mi entender, es que es una estrategia viva y es una estrategia aplicada. Es decir, no se trata solamente de un documento que es un documento muerto y que se presenta a la Unión Europea para decir Euskadi ya tiene una estrategia de especialización inteligente, sino que es una estrategia que se diseña, es una estrategia que tiene su evolución y en base a esa evolución también vamos aprendiendo y también se van realizando las modificaciones o las aportaciones que en cada momento se consideran que son necesarias. Un rápido repaso a la evolución de la estrategia. A finales del 2014, bueno, pues se aprueba el PCTI 2020, el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020, que es
de alguna manera, la formulación que nosotros hacemos de nuestra estrategia de especialización inteligente. El plan, liderado desde Lehendakaritza y con una labor previa importante realizada por el Departamento de Desarrollo Económico. Como se ha comentado anteriormente, se definen tres áreas tecnológicas y cuatro nichos de oportunidad. Las tres áreas pues son bio y salud, energía y fabricación avanzada, y los nichos de oportunidad son alimentación, industrias culturales y creativas, hábitat urbano y ecosistemas medioambientales. Y además se definen cinco objetivos operativos ligados al plan. Primero, concentrar recursos e inversiones en I+D+I en las áreas definidas. Segundo, reforzar tanto el desarrollo experimental como la investigación básica. Tercero, orientar a resultados nuestra red vasca de ciencia, tecnología e innovación. Cuarto, reforzar la captación de fondos internacionales para el I+D+I. Y quinto, incrementar el número de empresas innovadoras en Euskadi. Ya en el 2015 se arranca la ejecución del plan y se ponen en marcha los mecanismos que aseguran su evolución, su seguimiento y su progreso. Ahí está en el Comité Interdepartamental del Gobierno Vasco, que asegura la transversalidad del plan entre los diferentes departamentos implicados. Comentaba el Endacari, está el grupo asesor de expertos de ciencia, tecnología e innovación, que actúa como eso, como un grupo de expertos asesores al plan. El plan está seguido y monitorizado por el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, que está presidido por el Endacari y compuesto en ese espíritu participativo por agentes institucionales del mundo de la educación, empresariales y sociales. Y se crea la figura del comisionado, ejercida por el secretario general del Endacari, y una secretaría técnica, ejercida por Innovasque, que bueno, es la estructura que monitoriza, que evalúa, que desarrolla y que hace evolucionar al plan. Y en el 2015 yo creo que también hay un hito relevante, y es que se crean los grupos de pilotaje. Se crean los grupos de pilotaje, uno por cada una de las áreas. Los grupos de pilotaje son espacios de colaboración público-privada. Otra vez aparece la figura de la participación. Con una configuración multicluster. No son grupos de pilotaje sectoriales, no son grupos de pilotaje de tecnologías verticales, son grupos de pilotaje en donde la hibridación, esta va a ser una palabra que utilizaré varias veces, la hibridación es lo que, yo os diría, preside, gobierna y actúa en el grupo de pilotaje. Y su misión en la vida pues es bueno, pues definir acciones que permitan impulsar el despliegue de la estrategia RIS3 en cada una de las áreas estratégicas definidas. En el 2016, ya en esta acción de ejecución del plan, se conforman 30 grupos de trabajo y se seleccionan 48 áreas tecnológicas que se consideran que son áreas tecnológicas cruciales y estratégicas que Euskadi tiene o debe tener para el desarrollo de la estrategia RIS3. Muy brevemente, ahí aparecen las áreas que se consideraban estratégicas para el área de alimentación, para el área de ecosistemas, para el de hábitat urbano, para industrias culturales y creativas, para la parte bio, para el área de fabricación avanzada, y para el área de energía. Ya en la época en la que estamos, en el 2017 y en lo que llevamos del año 2018, bueno, se entra en la fase de dinamización del plan, planteándonos además seis retos de impulso que consideramos que son importantes. La dinamización de los grupos de pilotaje,
el impulso a proyectos tractores, la cercanía al mercado, investigación de excelencia, gestión del talento y sensibilización, usando para ello y como herramienta de dinamización el llamado Fondo de Innovación. Me gustaría hablar de elementos característicos de esta estrategia. En primer lugar, el PCTI vincula políticas más allá de la política industrial. Es decir, se rompe el binomio tradicional de que innovación y desarrollo industrial son lo mismo. Y creo que es una evolución muy importante de la política de innovación de Euskadi. Se trabaja con una visión multiárea, implantando e implicando a distintos sectores, actividades y políticas: agroalimentaria, cultural, medioambiental, energética, industrial, sanitaria y vivienda. Y de esta manera podemos tener la base para detectar y descubrir oportunidades por hibridación de capacidades, por hibridación de experiencias y por hibridación de conocimiento. En segundo lugar, el apoyo económico por parte del Gobierno, que también ha citado anteriormente el Lehendakari. Es un apoyo económico, primero, coherente con la importancia estratégica del plan. Sin él, lógicamente, el plan no sería posible. Y yo añadiría, sin él, el plan no sería creíble. E incluso, también lo ha citado el Lehendakari, se ha aumentado la dotación presupuestaria por encima de lo que estaba inicialmente previsto. Y este presupuesto, al cual además se suma el presupuesto aportado por las diputaciones, se declina en toda una serie de programas y de convenios coherentes con las distintas líneas del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y con una monitorización de en qué grado estos programas tienen impacto real, modificándolos o creando nuevos, y asegurando que el vector de la especialización se introduce en todos y cada uno de dichos programas. El uso de pilotos de experimentación para el diseño de nuevas políticas públicas. Y ahí pongo tres ejemplos. El primero, los llamados proyectos tractores colaborativos. Bueno, se trata de impulsar grandes proyectos de I+D, ayudar al diseño de grandes proyectos de I+D que crucen las tres áreas prioritarias del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, de tal forma que crucen fabricación avanzada, energía y salud, y que se hagan proyectos mixtos entre las tres áreas, o al menos entre dos de esas tres áreas. El segundo es el TECAGUNE, y el TECAGUNE lo que promueve es el uso de los medios de los que disponemos en nuestra red de centros de formación profesional para poder acercar las tecnologías 4.0 a las pequeñas empresas y que se generen proyectos de desarrollo, proyectos de ideación, proyectos de prototipado alrededor de esas tecnologías 4.0, pero para las pequeñas empresas. Y el tercer ejemplo que aparece en la pantalla es Asinnova. Que fue un proyecto inicialmente pilotado con la Federación Vizcaína de Empresas del Metal, trata de impulsar proyectos de innovación no tecnológica en las pequeñas empresas para que estas empresas, bueno, pues tengan una primera experiencia de innovación, tengan un primer impulso de innovación. Yo os diría que sepan que se puede innovar, y además no solo en tecnología, sino también en actividades no directamente ligadas con la tecnología, y que se metan en esa rueda de la innovación y que empiecen
a percibir la innovación como algo que realmente les aporta valor. Después del recorrido que llevamos desde el 2014, que se aprueba el plan, de finales de 2014, bueno, pues ¿cómo estamos? Muy brevemente. Euskadi está considerada, está valorada, está evaluada como una región de alta innovación. Y esta es una evaluación que hace la Comisión Europea a través de su índice regional de innovación. Es un índice que mide la innovación por regiones, no la innovación por estados. Y en ese índice Euskadi aparece como una región de alta innovación, claramente diferenciada de su entorno más próximo, como se ve en la figura correspondiente al 2017, y también, bueno, pues el entorno, digamos, centroeuropeo, pues se ve que también está evolucionando hacia regiones de alta innovación o hacia regiones de muy alta innovación. Y este posicionamiento lo es con sus fortalezas y también con sus debilidades. Y ahí es donde el informe de Innovasque de innovación pues, ha intentado fijar los aspectos buenos y no tan buenos que en este momento tiene nuestro sistema de innovación. Y se resumen en esos seis puntos que aparecen ahí. En primer lugar, una mayor eficiencia del sistema de innovación en el País Vasco. Las ventas de nuevos productos y las exportaciones de los sectores con nivel tecnológico medio-alto continúan creciendo, a pesar de que, luego lo comentaré, el gasto de I+D empresarial no esté creciendo. Es decir, se están consiguiendo resultados con menos recursos. Y eso, yo creo que lo que indica es que estamos sabiendo gestionar de manera eficiente nuestro proceso de innovación. Segundo lugar, hay un mayor protagonismo de la mediana empresa en I+D. Es cierto que la crisis se llevó por delante a grandes empresas y es cierto también que la crisis hizo que empresas que estaban catalogadas como grandes hayan pasado a ser empresas medianas. Pero también es cierto que en el mundo de la mediana empresa en Euskadi hay un fuerte impulso del gasto en I+D. Y eso hace que por primera vez el gasto de I+D del conjunto de todas las medianas empresas de Euskadi sea superior al gasto de I+D realizado por el conjunto de las grandes empresas en Euskadi. Parece contradictorio, pero a la vez tenemos debilidad de innovación y esto afecta sobre todo quizá a las empresas mediano-pequeñas. Debilidades en innovación tecnológica, la empresa mediano-pequeña no está invirtiendo, como lo hacen las regiones referentes, en elementos sobre los que sustentar sus procesos de innovación. Llámese software, llámese maquinaria, llámese patentes. Y por otro lado, yo os diría, somos especialmente débiles en la innovación no tecnológica, es decir, la innovación que se desarrolla en los procesos organizativos, en la gestión de personas, en la gestión de clientes, en la comercialización, en el marketing, etc. Cuarto elemento, tenemos una brecha de gasto en la I+D empresarial. O sea, el sistema es más eficiente, las medianas empresas están superando a las grandes empresas en su gasto de I+D, pero no obstante, el nivel de gasto de I+D sobre el PIB de la Unión Europea es superior al que tenemos en Euskadi. Y además, en los últimos años, esa brecha está aumentando a pesar de que hayamos salido de la crisis. Y esto es especialmente relevante en la I+D empresarial. Estamos teniendo un estancamiento de la financiación pública internacional. Los retornos de programas europeos, que si bien están por encima de la media, pero se han estancado. Parece que podemos estar en un cierto nivel de saturación en los últimos años. Y por último, bueno, tenemos una mejor cualificación de nuestro personal de I+D y tenemos una mayor presencia de mujeres. Es cierto que se ha reducido ligeramente el número de personas dedicadas a la I+D,
Pero también es cierto que tenemos un mayor número de doctores, lo cual significa que realmente tenemos una mejor cualificación en nuestro personal y que es mayor la presencia de mujeres en el mundo del I+D. Y claro, de todo esto, bueno, pues salen, yo os diría, los deberes en los que, de alguna manera, en este momento estamos embarcados. Innovación en pymes, innovación no tecnológica, aumentar el número de empresas innovadoras y seguir gestionando y desarrollando el talento del país. Pero también quiero poner en valor las fortalezas que en todo este proceso yo entiendo que hemos asentado y que hemos conseguido. Lo que aparece en pantalla es un assessment realizado por el profesor Kevin Morgan de la Universidad de Cranfield, de UK. Y bueno, lo que él valoraba de manera objetiva como fortalezas son esas cinco. Una inversión pública sostenida, una continuidad de la política de innovación durante los últimos 30 años, pero además buscando nuevos nichos, una variedad de instrumentos, lo hemos visto antes, una inversión pública sostenida y un alto nivel de competencia profesional en la administración. Y a mí me gustaría añadir consideraciones propias o fortalezas que yo considero que podríamos añadir a esta lista. Yo creo que, primero, podemos decir que hemos sido capaces de consolidar una estrategia ejemplar. Que tenemos un alto nivel de capacidades tecnológicas en nuestra red vasca de ciencia, tecnología e innovación reordenada. Que la colaboración público-privada, que la participación, está en la base de nuestro compromiso con la innovación. Que la I+D+I ha pasado a estar fuertemente arraigada en nosotros, como en su día fue la calidad. Y que hay una visión optimista de nuestra evolución en inversión en innovación, siguiendo lo que más de 250 expertos que entrevista Innovasque opinan. Y por tanto, bueno, pues yo creo que estamos realmente preparados para poder afrontar los nuevos retos. Y claro, para hablar de retos, yo creo que lo primero que tenemos que, o que debo hablar, es de tendencias. De ver cómo esas tendencias luego se declinan en Euskadi y, por lo tanto, qué retos se pueden derivar de ellas. Porque yo creo que estamos en una especie de tormenta perfecta. Varias revoluciones que además se refuerzan entre ellas, van a introducir escenarios desconocidos por su alcance, por su velocidad y por sus consecuencias. El desplazamiento del centro de gravedad de innovación hacia Oriente, la demografía, la sostenibilidad medioambiental, las nuevas conciencias, evidentemente la revolución digital como driver y como enabler de todo esto, seguro que aportarán complejidad, cierto nivel de caos y no linealidad, y que eso va a definir la innovación en los próximos años. Hemos intentado resumir las tendencias que en este momento, desde esa labor de prospectiva, estamos realizando en Innovasque. Y dejarme que las comente, aunque sea brevemente. La primera, ya lo he comentado, cambia la geografía de la innovación. El centro de gravedad claramente se está desplazando hacia Estados Unidos y China, o Oriente en general. Pero me gustaría apuntar una cosa que también lo he comentado antes. La lucha por el talento también va a ser global. Las personas innovadoras van a buscar refugio en entornos de alta innovación. Y os pongo un ejemplo. En este momento hay una migración, yo diría, importante, por no decir masiva, de expertos en ciberseguridad de Europa hacia el mundo americano y hacia el mundo oriental. Es un ejemplo de ese desplazamiento y de esa búsqueda de entornos en donde las personas puedan desarrollar su espíritu de innovación.
Segunda cuestión, la innovación se democratiza. La innovación ocurrirá en casi cualquier sitio. Y no va a ser exclusiva ni de empresas, ni exclusiva de políticas de gobierno. Usuarios, comunidades, ciudadanos, emprendedores, están entrando, o seguro que van a entrar, en esta rueda y en este juego de la innovación. Otro ejemplo, Airbnb en realidad nace como una comunidad de personas que quieren en un momento dado compartir y intercambiar sus viviendas. Y fijaros lo que se ha creado. Tercer tendencia a comentar, se difuminan las fronteras. Se difuminan las fronteras entre sectores, entre disciplinas, entre lo físico y lo digital. Estamos ante una era de convergencia de conocimientos y de experiencias. Y claramente se difumina la diferencia entre producto y entre servicio. Amazon es un buen ejemplo. Amazon diluye completamente la frontera entre lo físico y lo virtual. Ha creado un nuevo sistema operativo físico-virtual. La innovación va a estar para resolver retos, no solo para mejorar productos o servicios. Será el medio para resolver las nuevas necesidades que nuestro propio progreso va a ir generando. Y un elemento, a mi juicio, importante, de lo incremental a lo disruptivo, y dejarme que me quede un poco más en este punto. Tradicionalmente la innovación se ha abordado con un enfoque incremental y ha consistido en la mejora de productos o servicios ya existentes. Las operaciones, bueno, pues se gestionan más eficientemente y un flujo constante de innovaciones incrementales, bueno, pues mantienen en el mercado esos productos y esos servicios. Pero se ha comprobado que la innovación incremental proporciona resultados en tanto y cuanto la estructura del sector permanece estable y que fracasa estrepitosamente cuando existen disrupciones que redefinen al sector o al entorno. Yo vengo del mundo de las telecomunicaciones y yo creo que el mundo de las telecomunicaciones es un claro ejemplo de esta situación. Empresas de alta tecnología, como son los operadores de telecomunicaciones, con sus redes fijas, sus redes móviles, sus servicios, etc., de repente van a aparecer lo que se llaman los over the top, es decir, compañías que haciendo uso de esas redes de telecomunicaciones desarrollan nuevos modelos de productos y nuevos modelos de servicios. Y los operadores son incapaces de seguir ese camino. Por eso digo que la innovación incremental proporciona resultados en un entorno estable, puede fracasar en un entorno de alta innovación. Y claro, esos nuevos actores acceden a mercados existentes, ganando rápidamente posición y retando a esas empresas tradicionales con productos y servicios que son radicalmente diferentes. En general son empresas tecnológicas de nueva generación, basadas en procesos de innovación disruptiva, que típicamente son más jóvenes, más globales, que dominan el mundo digital. Muchas de las compañías más antiguas encuentran serias dificultades para moverse a esa misma velocidad, porque están totalmente limitadas por su cultura y por el esquema de su modelo de negocio, por sus esquemas de márgenes, etcétera, etcétera. Estas soluciones disruptivas son, a nuestro entender, cada vez más complejas, porque normalmente además requieren un acceso a una diversidad de recursos, de conocimientos y de redes, demandan un ecosistema a su alrededor diferente, un ecosistema de productos, de tecnologías, de servicios y de alianzas sustancialmente diferentes al que está acostumbrada la empresa tradicional. Y estas dos formas de innovación son tan diferentes que no se van a poder abordar de la misma manera y que van a requerir modelos de gestión radicalmente diferentes. La innovación incremental, bueno, pues aplica la creatividad dentro de las estrategias y de las estructuras existentes en la,
en la empresa, la innovación radical emplea la creatividad para hacer emerger nuevas estrategias, nuevos sectores, nuevas compañías, y requiere gestionar la ignorancia y requiere gestionar las incertidumbres, y se basa no tanto en la planificación a largo plazo como en la experimentación a corto plazo. Creo que es la número 7. No me voy a extender mucho porque, bueno, creo que es evidente para todos. Lo digital lo impregna todo. El ingrediente principal de la innovación, luego al final terminaré de redondear esto, el ingrediente principal de la innovación será el capital basado en el conocimiento y el capital basado en el dato. No me extiendo. La personalización. La época industrial ha estado marcada por la estandarización. La época digital está siendo marcada por la personalización. Y además yo creo que es una personalización de ida y vuelta. De ida porque el cliente es y va a ser mucho más el centro y se le van a ofrecer productos y servicios cada vez más personalizados, pero también de vuelta porque el cliente, con el uso de esos servicios y productos, va a influir en el producto y servicio, y por lo tanto se va a incluir dentro del proceso, del propio proceso de innovación de la empresa. Otra tendencia observada, la prueba y error como método de innovación, porque la rapidez va a ser un elemento clave. Y no se va a esperar, y ya lo estamos viendo, no se va a esperar al producto perfecto. La prueba y error se va a usar para penetrar en los mercados, se va a usar para lanzar productos beta y enriquecerlos y corregirlos con el uso que el mercado esté realizando de sus productos y servicios. Marcas tan potentes como Apple lanza nuevos dispositivos y a la semana lanza una nueva versión del sistema operativo que corrige elementos de malos funcionamientos detectados durante esa semana de uso por parte del mercado y que no fueron detectados en el proceso de diseño o de elaboración del propio producto. Y esto va a ser general, porque bueno, se va a asumir el riesgo como algo totalmente inherente a la innovación. La innovación se complejiza y va a ocurrir, por tanto, en sistemas complejos. Será un proceso de hibridación y será un proceso interactivo. Va a implicar a una variada red de agentes y de interesados y todos ellos probablemente con perspectivas no homogéneas. Y por lo tanto eso, la innovación va a ocurrir en sistemas complejos. La construcción del futuro innovador requerirá una visión compartida, antes lo hemos estado comentando Miquel y yo. La sociedad debe sentirse partícipe de la importancia de la innovación y debe estar activamente involucrada en los procesos de innovación. Y va a ser necesario tener una visión más abierta, una visión más holística del proceso, de lo que es la innovación, porque junto a la innovación tecnológica están empezando a adquirir relevancia nuevos conceptos: innovación abierta, innovación desde el usuario, innovación soft, innovación social, innovación en nuevos modelos, innovación inclusiva. Debemos concebir la innovación desde una manera y desde un punto de vista más abierto de la que hasta ahora podemos estar acostumbrados. Y volviendo a lo de lo digital, todo no va a ser digital. ¿Lo digital lo va a impregnar todo? Sí. ¿El dato será el gran activo? Sin duda. Pero será el medio. No será el fin. Será un driver y será un enabler de la innovación. Pero la innovación será el proceso que, usando lo digital, resuelva el reto o los retos que nos planteemos. Ante todas estas tendencias, yo creo que ahora, bajándonos a Euskadi, bueno, pues debemos saber leerlas, debemos saber
interpretarlas, debemos detectar cómo nos impactan y, por lo tanto, podemos definir cuáles son los desafíos que, en base a estas tendencias, bueno, pues parece que se nos vienen encima a partir de ahora. El primero de ellos, Euskadi debe apostar también por una innovación disruptiva. Nuestra tendencia siempre ha sido la innovación tecnológica y la innovación evolutiva. La mejora continua de nuestros procesos y de nuestros productos está totalmente integrada en el ADN de nuestras empresas y, tradicionalmente, además, yo creo que hemos sido buenos haciendo ese tipo de innovación tecnológica y evolutiva para poder obtener, pues, mayores eficiencias y aprovechando la tecnología para, bueno, optimizar nuestras operaciones, para conectar mejor con nuestros clientes, para transformar nuestros productos, para acceder a nuevos mercados, etcétera, etcétera. Sin embargo, en este momento, la tecnología nos abre un amplio horizonte de posibilidades para desarrollar modelos de negocio que hasta ahora no podíamos ni imaginar. Nuestro reto es también pensar más allá de nuestro producto y de nuestro proceso core, más allá de nuestros mercados tradicionales y romper, de alguna manera, las barreras mentales para imaginar nuevas posibilidades. La tecnología y los datos están ya ahí para permitirnos construir nuevos negocios alrededor de una idea. Y la combinación de innovación eficiente, la evolutiva, con la innovación disruptiva va a generar, como antes también apuntaba, tensiones en nuestras organizaciones que no van a ser fáciles de gestionar. Las capacidades, los procesos y el funcionamiento adecuado en estos dos tipos de innovación son radicalmente diferentes. Según datos aparecidos hace poco tiempo, solo el 2% de las empresas son capaces de simultanear la innovación de exploración con la innovación de explotación. Y esto será otro reto, encontrar ese balance, ese equilibrio entre las dos innovaciones y poderlas gestionar simultáneamente. Incluso en el nuevo programa que se está definiendo en este momento en la Unión Europea como evolución del Horizon 2020, la innovación disruptiva aparece como una apuesta clara para que Europa pueda seguir el camino de la innovación que existe a nivel mundial. El segundo de los desafíos: tenemos que capilarizar la innovación. La innovación no debe estar reservada, a las grandes empresas. No nos podemos permitir que haya brecha en la innovación debido al tamaño. Y el siguiente gran paso de Euskadi es conseguir más empresas innovadoras, además de ser más eficientes. Porque si nos quedamos atrás, y lo mencionaba también el Lehendakari, si nos quedamos atrás en ese camino, también vamos a perder esa eficiencia que en este momento nos sostiene. El reto será conseguir avanzar, hacer conseguir que todas las empresas entren en esa rueda de innovación. Quizá tendremos que manejar diferentes velocidades, no lo sé, pero también esas empresas que no están en estos foros, esas empresas que en su día a día, bueno, pues no les permite venir a escuchar este tipo de mensajes, tenemos que poder llegar a ellas. Y es nuestra responsabilidad, la de las administraciones y la de los agentes intermedios, trabajar con ellas y por ellas, impulsando también a las grandes corporaciones para que desarrollen la innovación en las empresas que conforman su cadena de valor. Ya. La soberanía digital. Si pienso en tecnología, pues lógicamente a mí y a todos nos viene a la cabeza el reto de la revolución digital. Reto que tendrá que está teniendo su impacto en la industria, pero que va a transformar también y está transformando todos los ámbitos económicos, sociales y hasta personales
lo está transformando hacia lo digital y a través de lo digital. Y va a ser difícil luchar con las grandes potencias, ni siquiera para Europa es sencillo. Estados Unidos y China disponen de mercados inmensos de los que Europa y, por supuesto, Euskadi carecen. Y dedican a desarrollar tecnologías y a fomentar y escalar el emprendimiento más innovador, unos fondos que multiplican los fondos dedicados en Europa y con una cultura de mucha menor aversión al riesgo y también, hay que decirlo, con unos entornos regulatorios mucho más laxos. Solamente por dar unos datos. Europa está invirtiendo en high performance computing un 60% de lo que invierte Estados Unidos y ningún país europeo está en el top 10 y no hay ningún centro de excelencia. En inteligencia artificial, Europa está invirtiendo entre 3.000 y 4.000 millones de euros, pero Asia entre 8 y 12.000 y Estados Unidos entre 15 y 23.000, según las fuentes. En ciberseguridad, en Europa hay centros de excelencia, pero hay solo dos países entre los top 10. Y China está invirtiendo en computación cuántica 10.000 millones de euros, Estados Unidos 19.000 y Europa 10 veces menos. Pero para mí lo más importante, para Euskadi, es que corremos el peligro de sufrir un nuevo tipo de colonización, que es la colonización del conocimiento. Nuestro gran activo es, como país, es el saber hacer y la experiencia que tenemos en nuestros procesos de fabricación y en nuestros procesos de negocio. Si depositamos ese conocimiento en sistemas de inteligencia artificial gobernados por otros, estaremos perdiendo nuestro valor fundamental y estaremos siendo colonizados. Probablemente no podamos desarrollar los sistemas de inteligencia artificial, pero sí podremos ser expertos en su utilización y ser propietarios nosotros mismos de los algoritmos y de la inteligencia que esos sistemas son capaces de generar. Y de esta manera poder preservar nuestro valor y nuestro conocimiento de nuestros negocios. Por tanto, consideramos que es absolutamente imprescindible definir nuestra posición y estrategia en el mundo digital y especialmente en el mundo de la inteligencia artificial para poder ser soberanos en ese mundo. Hacer de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación un ecosistema de innovación. En un mundo que cambia a la velocidad que lo está haciendo, donde todo es global, donde todo es interconectado y donde se nos exige innovar continuamente, es necesario trabajar con otros. Y la innovación se produce cada vez más en ecosistemas y no en puntos aislados. Y debemos aprovechar la cercanía que tenemos en este potente ecosistema vasco de innovación para cogenerar. Es un hecho probado que la cercanía, bueno, pues favorece la tendencia de conocimiento, genera externalidades positivas, desbordamientos, permite hibridar, contagiar, ilusionar, crear, aprovechar. Y sin embargo parece que a esto no estamos del todo acostumbrados. En esa encuesta que os comentaba a más de 250 expertos en innovación que realiza Innovasque, la colaboración no aparece como una de las cuestiones prioritarias. Y en un siguiente grado de cercanía también debemos pensar en Europa. En el inicio decía que la razón fundamental de una estrategia de especialización inteligente es la de no duplicar esfuerzos investigadores de innovación. También nuestro reto será conocer qué se está haciendo y qué se está pensando en Europa, quién está posicionado y en qué, para poder decidir cuál es nuestro propio futuro y nuestro propio posicionamiento en ese ecosistema. ¿En qué nos vamos a especializar? ¿Con quién nos aliamos? ¿En qué cadenas de valor o plataformas nos vamos a posicionar? ¿En qué misiones tenemos más posibilidades de influir? La cercanía que tenemos en este país pequeño, tenemos también que aprovecharla para optimizar nuestro ecosistema de innovación, entretejiendo vínculos fuertes y aunando esfuerzos de empresas, agentes y territorios. Nuestro futuro dependerá de visiones compartidas entre todos los agentes que intervienen y todos sabemos que se está haciendo ya
un trabajo y un esfuerzo para conseguir ese ecosistema de innovación coordinado. Quinto desafío, Euskadi un banco de pruebas. No siempre el tamaño es un inconveniente. Euskadi, al ser un país pequeño y cohesionado, tiene la tremenda capacidad y la tremenda oportunidad de ser rápido y de ser ágil. Y, por tanto, puede ser un magnífico banco de pruebas para el desarrollo de actividades y de proyectos innovadores. Desde el desarrollo de startups hasta la ejecución de proyectos innovadores de carácter estratégico. Nuestras ciudades, nuestro sistema de salud, que probablemente es el más digitalizado de Europa, nuestra base empresarial energética, etcétera, yo creo que son ejemplos donde poder desarrollar proyectos de hibridación y de innovación que den soluciones a nuevas oportunidades. Y esto está relacionado con lo que también voy a comentar ahora. La evolución de nuestras políticas públicas. Actualmente, nuestras políticas públicas están muy ligadas, yo creo, a dos conceptos, dos aspectos. El primero es que están muy basadas en la innovación tecnológica y el segundo es que son políticas de oferta. Respecto al primero, es cierto que ya se está trabajando en programas específicos de potenciación de la innovación no tecnológica y fundamentalmente orientándolos a pymes. Por ese camino debemos seguir. Y respecto al segundo, hasta la fecha, la política de ciencia, tecnología e innovación se ha centrado en desarrollar capacidades y ofrecer instrumentos a las empresas para promover la innovación. Y siempre desde una óptica de oferta, es decir, ofreciendo servicios de apoyo y programas de apoyo. Sin embargo, hay otras vías, y otros países lo están haciendo, hay otras vías de traccionar la innovación. Concretamente, si a través de otras políticas desarrollamos una demanda que pueda traccionar la creación de un nuevo nicho en nuevos sectores. Y esto no es nada nuevo para nosotros, lo vuelvo a repetir, es el caso del sector eólico o del sector aeronáutico, en donde la valentía de apostar por el desarrollo de esos sectores, bueno, pues generó un clúster de empresas, o ha generado un clúster de empresas, en un nicho que posteriormente ha crecido a nivel mundial. Creo que podemos y debemos aplicar este tipo de políticas. Por ejemplo, podríamos aprovechar, como antes comentaba, nuestras ciudades para el desarrollo de soluciones de Smart Cities. O nuestro sistema de salud para el desarrollo de un nicho de actividad de inteligencia artificial aplicada a la salud. O aprovechar la necesidad de rehabilitar el parque de viviendas de Euskadi, que es uno de los más antiguos de Europa, para generar nuevas soluciones. Y termino. Necesitamos seguir definiendo nuestro futuro. Debemos ser realistas, conocer en profundidad las bases de las que partimos, porque la situación nos enfrenta con el reto de saber elegir el papel que queremos jugar en relación con las tecnologías y con los mercados. Euskadi tiene muchas fortalezas tecnológicas, empresariales, públicas, sociales, pero somos un país pequeño. Y por eso debemos en cada momento, para cada tecnología, para cada nicho de oportunidad, elegir con valentía. Si optamos por hacer ciencia, desarrollar tecnología propia o comprar tecnología para aplicarla en mercados, en productos, en servicios novedosos. ¿Queremos ser desarrolladores o seguidores? Podemos ser desarrolladores, podemos ser seguidores. ¿En qué áreas tendremos un rol? ¿En qué áreas tendremos otro rol? En definitiva, debemos seguir eligiendo nuestro modelo de innovación territorial. Tenemos las bases, tenemos la experiencia y tenemos la voluntad compartida. Eskerrik asko.